Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros, día a día el agua toma mayor relevancia en el panorama mundial debido a la importancia que tiene en todos los ámbitos de nuestra vida. Sin embargo, su uso desmesurado y su creciente contaminación por la industria del agronegocio y los centros urbanos pone en riesgo el equilibrio de una nación y del planeta entero. En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza entendemos la gravedad del problema, que puede catalogarse como un factor limitante para el desarrollo humano. Y comprometidos con el bienestar de todos los mexicanos, es que ponemos a su consideración la presente iniciativa, suscrita por mi coordinadora parlamentaria, diputada San Juana Cerda Franco, y mi compañero diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo y su servidora. Iniciativa que tiene el propósito de retomar y adicionar la Ley de Aguas Nacionales a fin de regular la explotación, uso o aprovechamiento de aguas pluviales, su distribución y control, así como la preservación en su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable. En julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente que todo ser humano tiene derecho a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, accesible para su uso personal y doméstico. Nuestro país posee aproximadamente el 0.1% del total de agua dulce disponible a nivel mundial, lo que nos lleva a considerarla no solo como un elemento vital, sino como un factor estratégico para el desarrollo global del país. Cifras que la UNESCO revelan que alrededor de 3 millones de individuos mueren anualmente por enfermedades relacionadas por la falta de servicios de agua potable y de saneamiento, tales como diarreas, dengue y parásitos intestinales, entre otros. En este contexto, el problema de abastecimiento del agua debe ser primordial en la agenda nacional y debemos hacer conciencia para afrontarlo como un problema de seguridad nacional. Varios países ya han comenzado a tomar precauciones en lo que ven como una inevitable crisis del agua a nivel global y han implementado estrategias enfocadas mayormente en la administración privada del recurso. Si México no toma las medidas necesarias, enfrentaremos una severa escasez de este líquido vital. Por ello, la necesidad de que hagamos conciencia y orientemos más esfuerzos para cuidar el agua. El ahorro por parte de cada ciudadano es fundamental, así como la capacidad de la sociedad para implementar todos los recursos disponibles para aprovechar los recursos hídricos. Con la presente iniciativa, situamos el problema desde la perspectiva amplia, al pretender políticas públicas encaminadas a preservar el agua de lluvia. Por ello, proponemos establecer en la Ley de Aguas Nacionales los sistemas de captación de agua pluvial, entendida como la infraestructura en represas, ollas de agua, entre otras, con el fin de incrementar los niveles de agua en los mantos freáticos. De igual forma, se señala que el Ejecutivo Federal pueda declarar como causa de utilidad pública las instalaciones de estos sistemas de captación. La captación de esta agua constituye una opción viable que traería importantes beneficios a la población de manera ecológica y sustentable. Se alcanzaría el abasto de agua en los hogares, disminuyendo presión a los mantos acuíferos, así como en las inundaciones. Actualmente, solo el 7% del agua residual generada es tratada y esta 17% se consume en algún fin específico. El agua debe proporcionar bienestar social y apoyar el desarrollo económico. Por ello es crucial establecer soluciones integrales a largo plazo donde la sociedad intervenga activamente. Compañeras y compañeros legisladores, el futuro debemos construirlo con decisiones en el presente.
Nuestra viabilidad como nación dependerá de la inteligencia que tengamos para afrontar los retos que nos presenta un tema crucial como es el abastecimiento del agua. Resulta paradójico que mientras las ciudades y poblaciones del país padezcan las inclemencias de las lluvias torrenciales que se presentan cada vez con más frecuencia, no tengamos la posibilidad de aprovechar esa gran cantidad de agua pluvial con una visión de sustentabilidad. Para Nueva Alianza, el agua es un tema prioritario de la agenda nacional, no solo por su carácter estratégico en las actividades económicas y en las de seguridad nacional del país, sino porque su acceso y provisión es un derecho humano que tenemos la obligación de garantizar. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.